Qué gusto el poder saludarles a través de esta masterclass. Indudablemente es un tema sensible, inbound marketing a través de un ejemplo vívido. Indudablemente esta masterclass te interesa. Acompáñeme, por favor, para ver los detalles de esta masterclass. Nuestro objetivo será conocer una campaña de inbound marketing a través de un ejemplo preciso y directo. Nuestra meta será describir las etapas de esta campaña, evidenciando en este caso la aplicación directa, para que al final podamos generar una competencia mínima de identificar cuáles fueron aquellas etapas, pero también cuál es el contenido de las mismas. Bienvenidos, acompáñenme por favor en esta masterclass. Estamos listos para poder mostrar lo que es una campaña ya de inbound marketing. El objetivo de esta campaña que vamos a mostrar como parte de un ejemplo es aumentar las ventas en la tienda en línea de ropa para niños y fortalecer la relación con los clientes. La duración de la campaña se ha estimado en 3 meses. Comenzaremos explicando esta campaña por fases. La primera fase es la preparación y la planificación. En esta debemos definir la buyer persona. Hay que identificar tus compradores ideales. En este ejemplo serían padres y cuidadores de niños de 0 a 10 años que buscan ropa cómoda, duradera y de moda para sus hijos. El segundo elemento sería la investigación de palabras clave. Ojo con esto. Hay que investigar palabras clave relacionadas con la moda infantil y la ropa para niños en línea. El tercer elemento de la fase 1 sería la creación del contenido. Y aquí hay que colocar mucho ojo. Hay que crear contenido útil para los padres, como guías de compra, consejos para vestidos, artículos sobre importancia de la calidad de la ropa infantil, entre otros. Y esto es importante. En la fase número 2 es el lanzamiento de la campaña. Y cuando ya nos referimos al lanzamiento de la campaña, el primer elemento que hay que tomar en cuenta es la creación de anuncios en Facebook. Crea anuncios que muestran los atuendos para niños en situaciones divertidas. Y esto es importante, porque de acuerdo a lo que muestras, si vendes también. Y cuando crees los anuncios, también no solo que sean situaciones divertidas, sino que sean adecuadas para diferentes edades. Hay que destacar la comodidad y calidad de los productos. Recuerde, vendiendo beneficios. El segundo elemento de la segunda etapa sería tener una landing page optimizada. Crea una landing page destacando una selección de atuendos para niños y para ello hay que incluir imágenes de niños felices y cómodos utilizando tus productos. El tercer elemento de esta fase 2 es ofrecer un contenido a cambio de datos. Y aquí está ya el engage. Ofrece un descuento exclusivo en la primera compra a cambio de correos electrónicos. Y acá está el primer engage. Hay que proporcionar valor a los suscriptores con contenido útiles para los padres. El cuarto elemento, no menos importante, es la segmentación de la audiencia. Utiliza la segmentación en Facebook para llegar a padres y cuidadores con intereses relacionados con la moda infantil y la crianza. La tercera fase, sumamente interesante, es el seguimiento y nutrición. Hay que darle un seguimiento a los leads. Y este es el primer elemento de la fase 3. Utiliza una herramienta de gestión de leads para rastrear los correos electrónicos recopilados y hay que mantener una base de datos organizada. Recuerda, los datos nos ayudan a tomar decisiones, no otra cosa. Tienes que tener datos y, por supuesto, las herramientas. Hay que automatizar el marketing. Envía correos electrónicos periódicos con consejos para vestir a los niños y proporciona ideas para ocasiones especiales y actualiza todo lo que sean tus colecciones. El tercer elemento es que hay que generar un retargeting. Esto es crear anuncios para que aquellos usuarios que no intervinieron o que no interactuaron con tus anuncios y únicamente visitaron la tienda en línea y no completaron una compra, ellos puedan también, en este caso, tener nuevamente la oportunidad de quedarse contigo. La fase número 4 es la conversión y evaluación. En esta fase, el primer elemento es, hay que crear una oferta especial para los leads calificados.
Ofrece un regalo o un descuento adicional para los leads que han mostrado interés constante y han interactuado con tus correos electrónicos. El segundo elemento de esta fase es que hay que evaluar las métricas en el área de ventas, en la tasa de conversión, en los clips, en los correos electrónicos, en los enlaces, en la participación en redes. Este te va a ayudar a que ajustes la estrategia según sean los resultados que obtengas. El tercer elemento de la fase 4 es hay que optimizar de forma continua cada uno de los resultados que obtengas. Básate de acuerdo a los datos que has recopilado, ajusta los anuncios, para eso hay que tomar decisiones sobre datos, y esto es importante. Ajusta los anuncios, ajusta los contenidos y enfoca un plan de mejora para la efectividad de campaña. Es decir, todos los datos que tú has obtenido te van a permitir, en este caso, poder generar una mejora continua. Qué gusto el que hayas estado en esta masterclass.